Buenas noches, bienvenidos a un domingo más aquí con los lunáticos. Espero que todos estén súper bien, espero que este fin de semana no se sintiera tan corto como se sintió para mí. Pero les agradecemos a todos los que se conecten hoy y pasen un ratito con nosotros. Este dominguito que ya se está acabando y empezamos un poquito más temprano, empezamos justo a las 9 para terminar un poquito más temprano, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de pasar este ratito con ustedes, así que nuevamente vamos a estar jugando Call of Duty Modern Warfare. Estamos tratando de mostrarles aquí, como les he dicho en otros lives, no estoy jugando tanto como debería. Ya tenemos todas estas cositas unlocked, pero también quería aprovechar que este fin de semana creo que quedan 17 horas, si mal no recuerdo, 16 horas del Double XP para las pistolas, para las armas. So, vamos a estar un ratito tratando de crecer unas armas nuevas que hicimos en el blog. Así que nada, también vamos a ver cómo nos va. Así que bienvenido, buenas noches a todos. Vamos a empezar desde ya. Si se conecta, nos saluda, nos dicen de dónde nos están escuchando. Si es nuevo en la página, bienvenido. Qué bueno que está por aquí. Y si es uno de nuestros fanáticos regulares, le damos la bienvenida y le damos las gracias por siempre estar aquí con nosotros. Hoy quiero que me cuente. Yo no he podido jugar, de hecho no he podido jugar en una semana completa, creo. No sé qué me he perdido dentro de toda esta semana, pero me cuentan cómo les va en el juego, qué les parece hasta ahora. A mí me parece que todo el contenido que están tirando está espectacular. Hay uno de los mapas nuevos, no recuerdo el orden, pero es el que están todos los vagones. Ese mapa es otra cosa. Otra cosa. Saludos, Cristian, bienvenido. Bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Estoy hablando de ese mapa nuevo, no recuerdo el nombre del mapa, Dios mío. Pero es el mapa donde están los vagones. Tuve la oportunidad de jugarlo el fin de semana pasado, creo que lo jugué dos partidas. Y de verdad que el mapa es una loquera, o sea, tiros por todas partes. Uno hace respawn justo al lado del enemigo. Llegué tercer lugar, creo, no, llegué segundo lugar, no sé ni cómo, porque de verdad que fue bien difícil, o sea, acostumbrarse a mapas distintos. Este mapa también, Shot House, al principio cuando salió fue difícil acostumbrarse, ya cuando estábamos jugando unos mapas súper grandes y de momento te ponen un mapa súper pequeño donde las entradas y las salidas son limitadas, no hay muchos sitios donde esconderse.
es otra cosa, o sea, cambia la manera en la que juegas automáticamente. Voy a usar este loadout, el número 2, ya que son de las dos armas que hice unlock en estos días. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si las ponemos peposas. Wow, dije si las ponemos peposas. Automáticamente. No me gusta que tiene el... Vamos a ver si está... Las dos pistolas de verdad que son súper buenas. Muerto el pollo. Estaba con un sniper ahí parqueadito. Déjame bajar un poquito el volumen. Vamos a tratar de capturar a... Ha capturado. Pues Cristian, cuéntame, ¿cómo te ha ido en el juego esta semana? Yo he estado una semana sin jugar y siento que me he perdido todo. Estoy haciendo cositas nuevas, estoy bregando también con unas cositas personales. Por eso he estado, o sea, no me he mantenido lejos de la página, pero sí me he mantenido un poquito de jugar en mi tiempo personal. Eso, Saludos, José, bienvenido, y Nicole. Bienvenido. Aquí. Que vean un ratito a este cleca que está aquí. Yo espero... O sea, esta pistola me gusta muchísimo, pero yo espero poder ponerle algo, algún perk o algo que me permita hacer el reload más rápido. De verdad que el reload de ella es malísimo. Y uno está tan mal acostumbrado a disparar y hacer reload automáticamente. Tratando de huir del sniper. ¿Compraste el Season Pass? Mira, pues si supieras que... Yo no me informé. Déjenme bajar esto un poquito porque siento que estoy gritando. Yo como que no leí bien. Entonces yo sí compré el paquete que estaba vendiendo en el Sony Store de $20. Y me funcionó súper bien. Pude comprar el Season Pass. Pero veo que hay un montón de contenido que también es adicional, que no necesariamente viene con el Season Pass. De hecho, uno de ellos es el personaje este nuevo de la máscara. De verdad que ese personaje me gusta muchísimo. O sea, ese uniforme está espectacularmente brutal. Esa frase me la acabo de inventar. Espectacularmente brutal. De verdad que el personaje se ve súper bien y me gustaría... Ave María, lo cogí parqueadito ahí. Me gustaría poder hacer el unlock. Pero, por lo que vi, por estar mirando por el diantre. ¿Compraste ese, Cristian? Pues yo compré... Yo compré el Season Pass, el que vale 2000 y pico de puntos.
de los Call of Duty Points. Ese fue el que compré. Ese fue el que compré. Y obviamente no he hecho nada. Siento que tengo que dedicarle más tiempo. Pero hasta ahora, o sea, todo lo que he visto, ha sido contenido bueno. No tengo ninguna queja de lo que pagué. Ay, María. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Yo no, yo, lo que me pasó a mí es que yo pienso que yo no había leído bien. Y yo dije, bueno, pues con los 2000 y pico de Call of Duty Points, pues con eso hago un unlock de todo. Pero realmente no. Tú compras el Season Pass y va haciendo unlock poco a poco de las cosas. Okay, déjame leer. ¡Anda! Se fueron $50 ahí en volanta. Wow. Qué mal, Cristian, qué mal. ¿Verdad? Cuando uno lo planifica, pues no duelen, pero eso cuando pasa así por un error. Qué mal, Cristian, qué mal. Digo, tienes el contenido, ¿verdad? Pero yo espero que no te hayas quedado pelado. Eso pasa. Espero que no te hayas quedado fuera. Pensé que te iba a matar la granada, pero fue allí. ¡Ah! Me cogió, wow. No, está malo eso, negativo 20 en la cuenta. Yo por lo menos lo planifiqué, yo dije, bueno, voy a invertir por lo menos en los 240 Call of Duty Points. Digo, en los 2400, perdón. Los 2400 Call of Duty Points, voy a invertir en eso, voy a ver qué puedo hacer unlock. Eso es. Qué mal, hermano. Espero que pueda resolver. La verdad que quedarse así pelado tampoco es la idea. Es que a mí me pasó, digo, fue hace muchos años atrás y por alguna razón Sony me ayudó. Yo por primera vez había configurado mi PayPal en el Sony Store.
Y sea, nunca había comprado o había utilizado solamente las tarjetitas, no había configurado mi cuenta de banco directo. Pues traté de comprar un juego y me pasó algo similar, sería un error. Hice la transacción tres veces. Y las tres veces que hice la transacción, las tres veces me salió un error. Pues el issue es que Sony me cobró el juego tres veces. Era un juego de $59.99 y me lo cobró tres veces. Tuve que enviar un email a Sony, tuve que enviar información de mi cuenta de banco para que ellos vieran que sí, que la transacción estaba tres veces. Ellos alegaban que no, que la transacción no estaba tres veces, que el juego solamente se pagó una sola vez. Y fue difícil al principio, pero luego de varios correos, ellos se dieron cuenta de que, mira, mira, no cogí el que package, que mal me va. Luego de una batallita, se dieron cuenta que sí, mira, la transacción se cobró tres veces y me devolvieron el dinero. De hecho, el problema, mira, hicimos el último kill. Qué bueno es hacer y no ser el último kill. El problema no termina ahí. Ellos me hacen el refund a mi cuenta de PayPal, obviamente por consecuencia. PayPal me hace el refund a mi cuenta de banco. El problema es que me hicieron el refund triple, porque eran tres transacciones. Pero yo tenía el juego que compré, lo bajé, lo descargué, estaba en mi consola. Y luego, pues tuve que sí hacer el trámite para que me cobraran el juego que o sea, ellos me ayudaron, yo quería ser honesto. Hubo gente, o sea, tuve amistades que me dijeron, pero ¿para qué? Olvídate de eso, tienes un juego gratis. Yo dije, no, yo voy a ser honesto y voy a decir, mira, sí me devolvieron el dinero, está todo super cool, pero tienen que cobrarme los primeros $59.99, que sí son reales, que sí son del juego que compré, y entonces así terminó todo. Pero me pasó algo similar. Por lo menos en aquel momento, Sony me ayudó. Ah, me cogió el de abajo, qué mal. Pero sí, qué pena que te pase eso, ¿verdad? Eso de tener la cuenta en negativo, más gracioso. No, porque la granada no hizo nada. Mira, ¿qué pasó? Perdón. Me disparé a quemar ropa. ¿Qué clase de chivo es ese? ¿Cómo es que no murió? Vamos a ver si de milagro. De hecho, a este. Debería ponerle el proximity mine al Claymore. Digo, la granada es súper útil también. Pero de verdad que me acostumbré al daño del Claymore y proximity mine.
Por lo menos en Domination. Oh, estaban en el otro lado. Pensé que estaban en el mismo sitio. Ah, sí, ¿sabes qué? Sí. Tengo que disculparme con ustedes. Tuve tantas y tantas y tantas cosas esta semana que olvidé por completo lo que íbamos a jugar hoy. Así que me disculpan, pero no piensen que se me va a olvidar que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. A rayo. Pero sí, fue mala mía, Cristian. La verdad que a mí se me pasó por completo. De hecho, hoy tenía unos compromisos con mi familia y por poco no llego a hacer la transmisión, pero cuando llegué dije, la transmisión hay que hacerla. ¡Ave María! Me cogió con la granada como quiero. Ah, me quedé corto, qué mal. Quería tirarlo por el rotito por arriba, qué mal. Pero eso se va a dar, créeme, eso se va a dar. De hecho, Cristian, si tienes amigos que tengan el juego, que jueguen bien, que piensas que pueden ser una adición. Avisa que. Que vamos a darle. Ah, qué porquería. Quería que le cayera encima al carro. Espero que no se quede en caja, la verdad. Qué chiva, que menos mal que no se quedó en la venta. Quería que le cayera encima al carro. No salió. Ah, me cogió de lado. ¿Odias los RPG? Fíjate, yo de verdad que los RPG tampoco soy muy fanático. Digo, el último RPG que yo me jugué de verdad fue Final Fantasy VII cuando salió originalmente. Si mal no recuerdo, era de PlayStation 1. Corre, ah.
Este juego lo estamos perdiendo. Estoy mirando doble P, sabía. Sí, me estoy acostumbrando porque obviamente no veo. Yo pienso que el reload es un poquito lento, obviamente es un rifle que se presta para eso. Ah, en la cara me dio. Próximo juego. Está en los techitos. Yo decía, coño, ¿de dónde me disparo? Uy, a rayo, ¿qué fue eso? Ok. Capture Alpha, estoy al lado. Ah, en confianza que escuché los pasos. Debe haberse tirado. Eso es lo que pasa cuando te encuentras un Wilson de frente. Gritas así como yo. ¿Cómo que no? ¿Qué hice? Losing Alpha. Oh, ganamos. Muy bien. Saludos, Howard, bienvenido. Estamos aquí haciendo un aguaje aquí este domingo. Estamos haciendo aguaje. Esto, obviamente, después que terminemos de estar live en Facebook, va a estar disponible en YouTube.
Me cuentan cómo le va. Saludos a todos. Saludos, Howard, que venido. Quiero utilizar este. Es Sand Snake. Me parece muy buena pistola. Y obviamente Collateral Damage, que es el shotgun. Oye, vamos a ver cómo nos va. Crash, ese mapa me gustó. Fíjate, nunca había jugado Domination en ese mapa, vamos a ver. Dame un segundo que tengo aquí. Vamos a hacerlo ahora. Al ladito de ese. Ave María. Sniper hizo fiesta conmigo el sniper. Acá, pero aquí está, sabía que te iba a coger. Sabía que te iba a coger, papá. Escondido aquí. Muy bien. Y ya le encontré algo a esta arma. Tiene bien poquitas balas. No sé por qué sabía que el sniper iba a volver por esa esquina. No lo sé. Me voy aquí porque ya. Tienen que haberme podido. Ah, odio cuando eso pasa. Hay que quedarse escondido. Voy a subir aquí, a ver qué. ¿Qué hay? Es una sorpresa para mí, eso es lo que es. Sabía que si me ponía ahí iba a pasar algo. Dígame.
No, esto aquí en Charlie, por si acaso. ¡Epa, epa, epa! Ahí está. Cogieron con... de espaldita me cogieron. Eso es. Bueno, que me pase. Mira, míralo, mira, mira cómo vacía el peine, cómo vació el peine. Ahí fue. Pasó, porque yo hice respawn dentro de un cuarto, explica. Flota, flota, puse el Claymore ahí, no. Mira, explotó ahora. Wow, eso es un glitch en mi conexión, no sé. Pero el Claymore está ahí y no pasó nada, 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 nada. Oh, pégate, pégate, pégate. Explota. Qué mal. Déjame pedir el care package hasta aquí. Mira, te va a caer eso encima. Ya, rayo, ¿qué pasó? Juro que yo escuché pasos aquí. De dónde sale. Alguien va a venir por ahí y se la va a querer apuntar conmigo de espalda.
Que me moví, ¿no? Ave María. Dice, cuando pienso que tengo una granada y lo que tengo es un Claymore. De arriba que están disparando. Es de ahí que están disparando. ¡Ah! Me mató a mí. No puede ser. Yo decía, de algún lado estén disparando. De algún lado están disparando y es de arriba. De arriba donde yo estoy. Estamos a punto de ganar, señores. Estamos a punto de eso, ¿eh? Bueno, gente, espero que hayan disfrutado este ratito que estuvimos aquí. Va a ser un poquito más cortito, como les mencioné. Tenemos unas cositas que hacer, pero no quería dejar de transmitir el día de hoy. Así que gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Gracias a todos los que nos siguen, los nuevos seguidores. Le damos la bienvenida. Espero que nuestro contenido sea de su agrado y siempre cuenten con nosotros. Así que muchísimas gracias. Vamos a ver qué dimos loco aquí. Perdón, me distraje con esto. Muchas gracias a todos. Si te gusta nuestro contenido, dale like, dale share, compártelo con tus amistades que sabes que les gusta el gaming. Vamos a estar haciendo cositas súper chéveres para el próximo año y espero verlos pronto. Así que muchas gracias por todo. Muy buenas noches.